Los festivales, los conciertos, los cañones hacia mí. ¿Cómo estáis todos? Bien. Bien, ¿no estáis contentos? Bueno, ante todo, quiero decir que esta noche, esta velada flamenca, coplera, que organiza el bar de Clara y el bar de la Peña de... ahora no me acuerdo, la Jarandilla, que... y la Barriada del Tajo. Entre todos hemos colaborado, entre los dos bares y nosotros hemos colaborado, y un poquito puesto el ayuntamiento, que ha sido traer el escenario y los cañones, hasta donde Paquita Vargas hacia mí. Bueno, espero que paséis una noche estupenda, que vamos a tener copla, flamenco, muy buenos cantadores de aquí, todos hemos todos colaboran desinteresadamente. Vamos a tener también a uno, al ganador del año pasado del Morón de la de Mairena del Alcor, que es Manolo Domínguez, que fue el concursante del año pasado que ganó el premio del Cante Nacional de Flamenco de este concurso que lleva más de 30 años organizándose en Benalucas, ¿sabía?, que presenta siempre nuestro compañero Leonardo Ruiz. Yo quiero darle las gracias también a Leonardo Ruiz, también hecho en falta también al amigo Colmena, que siempre hace este programa de la velada del Tajo, pero este año es de otra manera, vamos más por libre y vamos a recibir, ya que están preparados los cantadores de esta noche. Yo os digo que hay más de 10 cantantes entre copla y flamenco, ¿eh? Vamos a tener actuaciones como de Rosario Cruz, que es una de las artistas de la copla de aquí de nuestra tierra. Vamos a tener a Antonio Ordepaqui, que es uno de los grandes cantadores de flamenco joven. Y por supuesto a su padre Antonio y muchos artistas más. Hoy vamos a recibir, en primer lugar, que no sé si estarán preparados o no, me han dicho que me enrolle, que me enrolle esta noche aquí. La noche está estupenda, el Levante se ha quitado. Quiero saludar también que han venido mucha gente que me escuchan todos los días en Radio La Janda. Gracias por estar ahí. Antonia Zamacuco, su hermana María, María. También de Paquita Vargas, Carmela, Miguel de Carmela, todos los que estáis aquí, que venéis cada noche, que me sigue, me vaya a la emisora, que me vaya, me sigue. Eso para mí me orgullece muchísimo. Bueno, pues vamos a recibir, si está preparado ya, Leonardo, que me enrolle más. Voy a tener que hacer los discos dedicados de la radio aquí. ¿O no? ¿Qué pasa? Ah, mira, me alegro muchísimo que está aquí nuestra amiga Pepi Pérez Soya, también está Manuela y su marido, Manuela y su marido del Tajo, mucha gente que han llegado y los que irán llegando porque es muy tempranito. No son ni las 10:30 más o menos. No tengo hora, pero cerca de las 10:30. Bueno, gracias María Oliva Román, María Oliva Macías Reina, que es el verdadero nombre, que nos va a cantar también. He saludado también a Dolores Reina, también a toda su familia, a Antonia Zamacuco, a Paqui Macías Reina, a todos. Y bueno, hoy me está diciendo Miguel o Paquita Vargas que han escuchado a Antonio de Paqui por la radio, ¿no? Y ¿es verdad eso? ¿A que sí? Bueno, yo quiero que sigáis escuchando la radio todos los días como lo hacéis, ¿eh? Que me sigáis como siempre, que sois los más fieles. Gracias también al bar del... es que tiene un nombre que me lo acaban de decir, algo de pajarito, de jilguero. Y el bar de Clara. Es que no lo sé, el bar ha cambiado de nombre y de todo, le han lavado la cara. Bueno, yo quiero recibir un fuerte aplauso para vosotros, por aguantarme a Pepe Torres aquí hoy en el Tajo. Y vamos a apoyar también esta barriada, que hay muy buenas personas aquí en esta barriada, a los dos bares que tenemos, a los supermercados, y acordarnos que el Tajo existe, que está aquí, y yo recibo muchas llamadas de aquí, todo el Tajo me escuchan cada mañana. Bueno, ¿está preparado ya Antonio? Y al Kini, que también está aquí conmigo, que me dice, Pepe, guapo, bueno, ya estoy más mayor, vine con 35 y tengo 56. A ver qué pasa. Bueno, tenemos por aquí también, nos va a cantar el otro de los artistas que nos va a cantar, creo que es
el Moroño, que canta muy bien también, su mujer, Paqui Macías Reina, que también canta estupendo. Bueno, yo creo que son de una familia de cantadores y gracias a ellos vamos a hacer esta velada. Gracias a todos los que habéis venido esta noche y al ganador también, como decíamos, del concurso del año pasado, del concurso de cante flamenco nacional de Benalucas, ¿sabía? Esto sí que lo organiza cada año el ayuntamiento y que lleva más de 30 años celebrándose. Saludar también a nuestro técnico, que también está siempre pendiente en todos estos actos. Y para mí es muchísima alegría estar con vosotros aquí en la barriada del Tajo en rabioso directo. Y me alegro mucho de que Antonia Samacuco se quede hoy, o me ha dicho que se va a quedar con su perrito, con ese perrito que ella lleva ya unos días con él, que le da pena y que se va a quedar con él. Hoy me tenéis aquí, como dice Isabel Pantoja, los cañones. ¿O no? Bueno, vamos a empezar a dar la velada, ¿no? Un fuerte aplauso, venga, que empiece esto. Concurso como el de Paterna de Rivera, que lo ganó no hace mucho, el tercero, el primero, el segundo, no recuerdo ahora, pero en el concurso nacional de cante flamenco por Petenera, que se celebra cada año en Paterna de Rivera, lo ganó Antonio, el de Antonio, que es el cantador que vamos a recibir con un fuerte aplauso, acompañado a la guitarra por Joselito de Pura. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, ante todo, buenas noches. Esperemos que disfruten ustedes de una noche flamenca buena, dentro de lo que cabe, porque la crisis está del todo. Voy a empezar cantando un poquito por malagueña. Va para todos ustedes. Fíjate si estamos en crisis y no estamos en las palmas. Vamos a quedar atrás. ¡Vamos a hacer, ¡Vamos a jugar!
siempre.